Pues amigas, amigos, buenos días. Siguiendo adelante con las jornadas de vacunación anti-COVID, pues como siempre, Academia Pénjamo, Escuela de Auxiliar de Enfermería, puestas, prestas y dispuestas a seguir participando en esta campaña. Y pues aquí están las muchachas, ya en estos momentos se van a trasladar a lo que es la unidad deportiva para prestar sus servicios de asistencia social y servicio social. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten? Bien, muy bien. ¿Cómo han visto la participación de la ciudadanía en esta jornada de aplicación de la vacuna de las cuarentonas y los cuarentones? Muy bien. Participación. ¿Y ustedes cómo se han sentido? Bien, pues entre más gente esté vacunada, mucho mejor. Entre más gente esté inmunizada, es mucho mejor. Menos contagios. Fíjense que extenderles una felicitación muy calurosa y sobre todo un reconocimiento. Son ustedes unas heroínas sin capa. Ya las vimos el día de ayer, como ya en la tarde-noche estaban trabajando hasta dentro del agua, porque el agua rebasó los límites de la unidad deportiva. ¿Cómo se sintieron ahí? Con mucho frío. Demasiado, pero estuvo bien, la verdad. Pues muchachas, les voy a pedir poquito su cubrebocas para abajo para que pues me las ubiquen bien. Listo. ¡Wow! ¡Qué bellezas! Enhorabuena, muchachas, pues cuídense mucho, se les estima, y pues nuestro reconocimiento de nueva cuenta a esa labor tan noble que están ustedes realizando. Déjenme decirles, amigas, amigos, que ellas no perciben un solo centavo por prestar sus servicios. Que Dios las bendiga, muchachas. Gracias. Gracias.